Así es que, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? So what are we going to learn today? Hoy estoy emocionado. I'm so excited. Dígale a la persona que está al lado, estoy emocionada. Tell your neighbor, I'm excited. Están gozosos porque miren, lo han hecho en voz alta y ya llenaron al 80% de este salón. Wow, I can tell you're excited because I heard you saying that about. Dile a la persona que está al lado, te amo. Now tell your neighbor, I love you. Una vez. Just one time. Ahí hay un joven que le hace muchas veces, muchas veces. There's a young man over there saying it way too many times. Tranquilo, yo sé que estamos emocionados. I know you're excited and all. Tres principios seguros de éxito total. Three principles of sure success. Y se lo aseguro que no saldremos jamás iguales. I assure you will never leave the same. No es una charla sobre finanzas. This is not a topic on finances. En la escuela vida le ofrecemos un curso sobre finanzas. In the school of life we have a course on finances. Pero es acerca de la vida. But it's about life. Acerca de centro de vida. About centro de vida. Centro de vida no es centro de vida, un templo. It's not the temple. Centro de vida somos nosotros. Centro de vida, it's us. Centro de vida somos todos los que adoramos a Dios. Centro de vida is everyone who worships God. Y que anhelamos venir a la casa del Señor. And who desire to come to the house of the Lord. Para contar las maravillas que Dios está haciendo. To share of the wonders that God is doing. Le aseguro que van a haber maravillas en su casa. I assure you that there will be wonders in your home. Le aseguro. I assure you. Que no vas a ser defraudada. That you will not be disappointed. Ni defraudado. You will not be disappointed. Si te pones en las manos de Dios. If you're in the hands of God. Y de los principios. And of the principles. Sobre todo porque en la mano de Dios todos dicen a las manos de Dios, pero son los principios. And everybody could say, well, I'm in the hands of God, los but no, que funcionan. It's the principles that work. Oremos, por favor. Let's Padre, pray. En el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias por este lindo ambiente que hay el día de hoy. We thank you for this beautiful environment that's here today. Estamos de fiesta, Padre Santo. God, we're celebrating a today. A ti sea la gloria, el honor y la honra. To you be the glory, the honor, and en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos a ir rápido para alcanzar todo el programa. Let's go quickly. Tres principios seguros del éxito total. Three sure principles of total success. Constan de tres conceptos. I have to do with three concepts. Voy a tratar de explicárselos. And I'm going to try to explain Voy a enseñarles them. En la Biblia. I will show you in the Bible. Pero usted es el que despierta la sed. But you're the one who will awaken Porque that thirst. Porque esto es espiritual. Because this is spiritual. Entonces veamos los principios so seguros de éxito total. Let's take a look at the principles of total success. ¿Por qué éxito total? Why total success? Porque Cristo nunca pierde una batalla. Because Christ never loses a battle. Porque tu batalla en el matrimonio, en la familia, no va a ser tres cuartos o media parte. Because your battle in your marriage or in your family. No. Totalmente Dios te va a dar la victoria en Cristo Jesús. Saldrás contento cada día de tu vida realizado porque estás en las manos del poderoso Dios, de Cristo Jesús, partly victorious, but 100% reyes, victorious. El que camina sobre las aguas. Because you're in the hands of the King of Kings. Despierta a los muertos. The one who awakens the dead. Sana a los leprosos. That heals the lepers. Levanta a los que están en silla de ruedas. That lifts up those in the wheelchairs. A los que no pueden ver les da la mirada. Who gives sight to the blind. Come on, my friend. Vamos, amigo. Come on. No es cualquier cosa. He's not just anything. Así que hemos visto a lo largo de este año en Centro de Vida so throughout 2020 lo que el Señor Jesucristo dijo. We've seen what the Lord Jesus Christ said. Perseverad. Persevere. ¿Qué más? Hay que ser perseverantes. We must porque persevere. El que persevera. De nuevo, el que persevera. Because he who perseveres hasta el fin. To the end. Este será This salvo. Will be saved. Me hace muy feliz. It really gladdens me. Saber que hay una clave para lograr todo lo que querramos. Se llama perseverancia. To know that there is a key to achieve everything. Es interesante. We need. It is called perseverance. Lo que el Señor Cristo Jesús lo dijo. And our Lord Jesus Christ el said que persevera hasta el fin. He who perseveres until the end.
¿Qué es perseverar? What does it mean to persevere? Ahí va. Perseverar es la persistencia de carácter. It means the persistence of character. Es una persona que tiene una actitud firme. A person with a firm attitude. Permanente en su causa. Permanent in their cause. Hasta alcanzar el objetivo. Until they reach their objective. O sea, es una persona que tiene carácter, que se decide hacer algo y nadie lo mueve de ahí. So it's a person of character who decides to do something and nobody moves diga them. Diga conmigo, perseverante. Say with me, perseverant. Ahora diga, yo soy perseverante. Now say, I persevere. Pero dígalo creyendo. But say it believing it. Yo soy perseverante. I persevere. Ahora sí lo sentí. De nuevo, uno, dos, tres. I persevere. Vamos a derribar a esos demonios que han venido a filtrarse en nuestra alma. Let's take out those demons that try to weaken our soul. Para decirnos, ay, tú no puedes. To tell us, no, you can't do it. Ay, no creo. No, you don't believe it. ¿Qué es eso? What is that? ¿Dónde estamos? Where are we? ¿Quién es Dios? Who is God? ¿Y quién es el diablo? And who is the devil? Nada. The devil's nothing. Dios es el Todopoderoso. God is the Almighty God. Él nos hizo. He made us. Él vino con nosotros y dijo, yo voy a hacer que tú seas mi hijo. And he came and said, you will be my son, my daughter. Ahora sí ya puede darle ese aplauso fuerte. Now you can give that big applause to the Lord. Es interesante cómo la voz de Cristo Jesús de la perseverancia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesus Christ said, those who persevere till the end will be saved. Cuando vemos también que él lo escribe a sus discípulos en Filipenses 3, 12 al 14. We see that he also tells his disciples in Philippians. Impresionante. 3, 12 through 14, it's amazing. ¿Qué dice Filipenses 3, 12 al 14? We're saying Philippians 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo but I press on para ver si logro alcanzar aquello. To make it in my own. Atrás y extendiéndome a lo que está delante. And I press on toward the prize, extending toward the future. Es interesante. It's interesting. Impresionante. Amazing. Le escribe a una de sus iglesias, Pablo. Paul is writing to one of y his les churches. Da el secreto. He gives them the secret. Para que esta iglesia crezca. For the church to grow. ¿Sabe usted? Estos principios los aplica a su familia. When you apply these principles to your family. Perseverar. Persevere. Te vas a casar. You're going to get married. Le dices que la amas. You say you love her. Y ella te dice que te ama. She says she loves you. Y llegan a la boda. And you are la noche, to get la luna married, de miel. And honeymoon and all. Felices todos. Everything's happy. Pero de repente surgen pensamientos. Sudden, thoughts come. Ay, este ronca cuando oh, duerme. Oh no, this guy snores when he sleeps. Ay. Le apestan las patas. Oh no, her feet stink. Este come tragando la comida. Oh no, this guy just swallows his food. Amorcito, oh sí, mi vida. Honey, oh yes, my love. Mire que va a encontrar eso en el platón de la comida. You will find that in the food. Porque para alcanzar el éxito se va a necesitar eso. To reach success, momentos difíciles, you will go desafiantes. Through difficulties. You will go through challenging Pablo moments. Le escribía a Filipo porque una iglesia estaba pasando problemas. Paul was writing the church in Philippi because they were going through problems. Pero era perseverante. But they were persevering. Se mantuvo en el blanco. They kept on dice, their target. Este es mi matrimonio. This is my marriage. Yo me casé con este indio cholo loco chino chalo. I got married to this guy. Blanco, negro, todos los sabores. Y así te quiero. But I love bigotón. You the way you are with that big mustache. Y nadie me va a mover. Tenemos que tener perseverancia cuando vamos we have to al altar. When we go to the altar, ahí ya es como cuando compra usted un carro y firma y todo ya se lleva usted todo el paquete. Once you sign that certificate and you take the whole package. Pero dejando la ilustración.
But leaving the illustration aside, el apóstol Pablo lo dice. The Apostle Paul said it. Santiago, el hermano de Jesús, lo dice. James, the brother of Jesus, Santiago 1:12. James 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera. Blessed is the man who perseveres. Bajo la prueba. Under trial. Me encantan esos versículos porque me dicen la verdad en mi nariz. I love these verses because they tell me the truth. Es que nadie me ayuda. Oh, but nobody helps. Es que todos se han ido. Oh, but everybody has left. Estoy solo, estoy sola. Ay, qué desgracia. Oh, what a disgrace. No, no. Usted puede con Cristo y usted enough. You no necesita a nadie más. You usted and Jesus es una Christ persona are sabia enough. Con la sabiduría God de has Dios. Given you wisdom from God. Ya pare de quejarse para que otros piensen que usted es débil. Usted no es débil, usted complain. Es fuerte. You are not weak, you are strong. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. If you believe it, say glory to God. Entonces les digo en el nombre de Jesús, so I tell you in the name of Jesus, que habrán dificultades, habrán problemas, pero si usted tiene el principio de la perseverancia, but if you have the principle of perseverance, usted va a pasar eso. You will be able to va a ir a un overcome. Nivel mejor. You'll go to a better level. Un día usted va a voltear y va a ver a su pareja, a su esposo o esposa. One day you will see your husband que se echó colonia. That put on that cologne. Se hizo especial, no, acomodaciones in, para sus dientes. Oh, put this nice thing for y que the te ríe a cada rato. It makes you, and smiles at you all the time. Eso pasa, es pasajero. This passes, it's something that passes. Lo que importa es la meta. What's important is the goal. Voy a tener mis hijos, vamos a formar we're have our children, una we're, generación. We're going to form a generation. Y luego van a venir mis demás hijos and then my other formar children, otra generación. And form another y generation. Así. Pero vamos a continuar. Lo que dice el hermano de Jesús. What the brother of Jesus says. ¿Qué dice el hermano de Jesús? Que lo vio a Jesús crecer, lo vio caminar de chiquito. He saw Jesus walk when he was little. Porque Jesús tenía hermanos y esos hermanos lo vieron a Jesús. Because Jesus had brothers who saw him. Ellos sabían quién era él. They knew who he desde was. Desde pequeños hasta los 30 años. When he was little to he was 30 mire years mire lo que old. Dice Santiago. And James says. 1:12. 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera. Blessed is the man who remains steadfast. ¿Qué palabra usa? Perseveres. Persevera. Diga conmigo, perseverar. Say with me, to persevere. El que persevera bajo la prueba. And perseveres under trial. Porque una vez que ha sido aprobado, recibe la corona de la vida. Because once they've been approved, they will receive the crown of life. Si hay premio. There is a crown. Y ha permitido hasta que lo. Which God has promised. Eso. Entonces, la profecía de Isaías también dice lo mismo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaiah also talks about that you will keep in perfect peace. Antes de pasar al segundo punto. Persevering in you. Usted persevere en lo que usted se haya propuesto. So you gotta persevere in what you've decided. Y la única manera que usted debe cambiar es cuando usted logra once llegar a la meta. You're done persevering, it means you've nunca achieved se escape. Never escape. Nunca tome decisiones simplemente emocionales. Never make just emotional usted decisions. Tiene que estudiar el problema. You gotta study estudiar the problem. El caso. You gotta study the case. Eso es lo que hizo Centro de Vida. That's what Centro de Vida did. Centro de Vida perseveró todo el tiempo. Centro de Vida persevered at all times. Cuando me decían no te vayas a Tacoma porque tus hijas se van a perder. When they said don't go to Tacoma, your daughters are going to get lost. Ahí están las perdidas, ¿ve? There they are, the lost ones. Perdidas, pero por Cristo. Lost, but for Jesus. Found in Jesus. Diablo mentiroso. The devil is a liar. Pero qué me llevó a la palabra de Dios. But what is van the a haber dificultades. Say? That there will be trials. ¿Y qué? And so what? Yo voy a seguir. I will keep going. No, que mira, que tus hijas no hablan inglés, tienen que sacarlo de la escuela, ir a una escuela particular oh, o una escuela diferente. Oh, your daughters don't speak English. They have to get out of the school and go to another one.
No sé por qué me quedo en este punto tanto. I don't know why I'm staying on this point for so long. Tal vez el Espíritu Santo te está queriendo decir ya. Perhaps the Holy Spirit is trying to si tell you. Si vas a comenzar algo, termínalo. Hey, if you're going to start something, okay, you got to finish termínalo. It. You got to finish it. Y luego ya decides dónde llegar. And then you can choose. Piensa antes de tomar una acción. Think before no you la, make a decision. No te lances. Don't just launch. Si no tienes la aprobación de Dios. If you don't have God's approval, amen. Si Dios te aprueba, if God approves échale. It, then do vamos it. Para adelante. Then move forward. No importan tus capacidades. Puedes ser muy inteligente, it could be you're very muy intelligent. Chuchu. You're very ha ha ha. No, no, chu chu chu. Very chu chu chu. Ah, chu chu chu, three times. Chu chu chu. Es mi hija, por eso ella me soporta. She's my daughter. That's why. No, yo creo que eso se acabó el día de hoy. Sí, den un aplauso al Señor, por favor. No, come on, let's give it up for the Lord. Centro de Vida es una iglesia perseverante. Centro el primer punto. Is a persevering church. Pero el segundo es Centro de Vida es una iglesia de fe. En Centro de Vida is a church of faith, and that's the second Dígale principle. Dígale a la persona de lado, yo tengo fe. Tell your neighbor, I have faith. Yo creo en el amor. I believe in love. Esa era una canción. That was actually tiempo, a song during my time. Es que estoy hablando con los millennials. But I'm talking to millennials here. Digo que ya sigamos. And let's keep going. Entonces, es muy importante que sepa que el Señor, la palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith esto es fe. Is certainty of what is hoped for, the conviction of what is not seen. Porque usted está perseverando y sigue y viene la ola, pero sigue al blanco. Because you're persevering, but then the waves y luego come. Viene ese mal espíritu, no solo del diablo, de uno también. And then that spirit comes from the devil, viene but also from mal espíritu yourself. Y te dice, tú no lo puedes. And keeps telling you, you can't do te it. Vas a caer. You're gonna fall. Entonces vas a encontrar que viene una falta de fe. And you're going to find yourself without faith, lacking faith. Pensándolo bien, me ensarté, dicen en mi país. And then estoy you say, frito. You know what? That's true. I can't do it. Y ahora ya no. That's it. La for fe me. Cuando se va, when faith se arruina leaves, todo. Everything is ruined. Usted créale a Dios. You believe in God. Dios te ama de verdad, God no juega contigo. Truly loves you. He is not playing with you. El amor de Dios es infinito por ti. The love of God is infinite for yo you. Yo le digo un día, Padre. I was telling our Father. Ay, si estuvieras por acá. Oh, if you were here. Porque por dónde andarás edificando tus cosas en el cosmos. Because where are you probably building ay, things in the cosmos? Le digo. I said that ay, to the Padre. Oh, Father. Y me dice, aquí estoy. And he said, I am here. Ajá. ¿Y cómo haces para no estar allá? And how are you doing it so you're not over there? Y me dijo Dios, fíjate una revelación a mi espíritu, and se las Lord comparto. And the Lord said this to my spirit and I share this. Me dijo, porque yo estoy aquí, 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 allá, allá, al mismo tiempo. Because he said, because I'm here and here and here and there and there all at the same time. ¿Qué les parece? El aplauso es para Dios. What do you think about that? Él está aquí. He is here. Y a la vez está a tu lado. And he's also next to you at the same time. Y a la vez está en tu pensamiento. At the same time, he's in your thoughts. Y están sus ángeles ayudándote. And his angels are there helping y el diablo, no le creas, no le creas. And the devil's telling you, don't believe no te don't vayas believe a convertir. Oh, don't no try vayas a hacer, no, al to contrario. Give your heart away. No. Al contrario. Usted dígale, hoy día yo no salgo vacío. You say, today I'm not leaving empty. Hoy día yo salgo con Cristo. Today I live with Christ amen. By my side. A mí me gusta el amén con aplausos, hermano. I love amen with applauses to the Lord. Imagínate, Centro de Vida empezó con 10 personas. Centro de Vida started with 10 people. La mayoría de mi edad, viejitos de mi edad. Most my age. Tengo 72 años. I'm 72 years old. Me siento tan joven. But I feel young. Entonces, so, es impresionante ver cómo la iglesia del Señor de 10 personas pasó a 10 más, de 10 más a 10 más,
Las personas venían, entraban y salían. Los que eran se quedaban, los que eran. It's amazing how the con llamado, me refiero. Started with 10 people and then 10 more porque, people came, then no somos... 10 more people came and then some people left, but some people stayed. Gracias, the people with hija. A calling are the ones who stayed. Eso, así me gusta como ayudas. Got you. ¿Ha visto ella sigue y sigue y Have sigue? Have you seen how amazing sigue. She is? She keeps going. Así me gusta que defienda lo que está interpretando. I like when she defends what she's been saying. Cuando recién comenzamos la interpretación, started interpreting. Me dijeron, Pastor, they told me, Pastor, qué bien que predique esa chica. That girl preaches real well. Yo quería decir, fui. I wanted to tell them, no, I preached. Serio, hija. Truly. Serio. Entonces, ¿qué nos quedamos? Por favor, alguien me ayude. Que éramos 10 y luego 10. Ustedes diez, me distraen. Me hacen reír. ¿Cómo? Entonces la iglesia ha venido, ¿no? Ha venido siempre modificándose. Imagínate, el primer año que estuvimos aquí con 15 personas, 20 personas. Going the first year that we were here with 15, 20 people. Dijimos, we said, vamos a celebrar el aniversario. Let's celebrate our anniversary. Vamos a invitar a los pastores que vengan a nuestro aniversario. Let's invite the pastors to come to our anniversary. Iba a ser una conferencia. We're going to do a conference. Pues, nadie sabía porque pues, era la primera vez. Nobody knew because it was our first time. Yo, vamos a hacer una conferencia. Okay, let's do a conference. Con Juan Carlos Alvarado. With Juan Carlos Alvarado. Son recontrafamosos en Latinoamérica. Who was super famous in pedidos Latin America. Como no se imagina. Ahora ya no mucho porque el problema que hay. Pero ahí estaban ellos, le digo y le digo, invitamos también a Marco Barrientos. And we also invited Marco Barrientos. No sé cuánta música tiene grabada. So much beautiful music he has. A Fermín García. Let's invite Fermín García. Oiga, Dios me los dio a todos. And they all came. Ellos se pusieron de acuerdo. God, vamos placed them a ayudar come. Al Pastor Roberto. They said, let's help Pastor Roberto. Y que se viene. And they all came. Y que se llena de 300 pastores. We had pastores, three, era para pastores. 300 pastors, because it was for pastors. Y fue una gloriosa día, una conferencia gloriosa. Conference. ¿Quién lo hizo? Who did yo, it? Nanay. Was it myself? Yo no hago nada. No. Es Dios quien hace las cosas. God is the one who does things. Pero Dios midió mi fe. But God measured my faith. Y mi fe estaba robusta. And my faith was robust. Y sigue robusta. And it continues. Sigo soñando. I keep dreaming. Pero entonces, ¿qué ha pasado? But so what has happened? Ha pasado que la iglesia se aprendió desde bebita. What's happened is the church a estar learned. En conferencias, seminarios, seminaries and conferences, que no, campamentos, todo camps, era grande. Everything was big. Porque había fe. Because there was faith. Porque la fe hace las cosas grandes. Because faith makes things great. Porque hay fe no tienes miedo. Because when there's faith you don't, you're not afraid. Te lanzas afraid. A grandes proyectos. You go ahead and do great projects. Dios quiere que lo sepas. God wants you to know this. Hay una riqueza atrás tuyo. There is a richness behind you. Dios no te ha puesto como pobre emocionalmente. God hasn't given you Dios an emotional te ama. Poverty. Solo God tienes que you. Descubrir a Dios you en tu vida. To discover God y decirle in your Dios, life. Entre en mi vida. Say, God, come into el verdadero my life. Dios the true God. Que entre en mi corazón. Come into my heart. Ya se acabó, si me entiendes, se acabó. You know what? It's over. It's done el tiempo en que reinaba la duda. The time where doubt reigned. Ahora reina el Hijo de Dios. Now the Son of puede God darle is ese aplauso para Dios. That applause is for the Lord. Finalmente, lastly, mira todo lo que la iglesia ha experimentado. Look at everything the church has experienced. Primero, la perseverancia, pues tenía que seguir. Siguieron que me creían loco, yo seguía. Perseverance, even though they thought I was crazy, empecé perseverance. Empecé la escuela con 10 personas, creo. Started the school with like 10 people, I think. Y el discipulado, todo ha sido así. And discipleship, loco. Everything has been like that, crazy. Pero era la perseverancia lo que le iba aprendiendo esta iglesia. But perseverance is what this church si usted started está aquí, to learn. Usted es perseverante. If you're here, it's because you're persevering. Amén. Usted es perseverante. You're persevering. Si usted está aquí, usted no cuitea. If you're here, you don't quit. No es de los que cuitea. ¿También dice esa palabra? Can I say that word? De primera, de lujo, ¿verdad? Cuitear. To quit. Escaparse which de la means tarea. To escape the task. No es una grosería, ¿verdad? No. Okay.
Mejor me aseguro con mi intérprete. Yes, is that a swear word? Cuitear, no, it's not. Y finalmente, Centro de Vida es una iglesia que camina en la gracia de Dios. And lastly, Centro de Vida is a church that walks in the grace of God. En la gracia de Dios, repita por favor, en la gracia de Dios. In the grace of God. Ahorita le llega, mire qué bonito es. En la gracia de Dios. The grace of God. Vamos a leer. Let's read. 1 Corintios 15:10. 1 Corinthians 15. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 10? Leámoslo todo porque está bien delicioso. 1 Corinthians 15, 1, 2, 3. Let's read it together. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. I am what I am, and his grace. Antes que, sigue nomás. Toward me was not in vain. On the contrary. Pero por la gracia de Dios, okay. I worked harder than any of them. Es la gracia de Dios, dice. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. By the grace of God, I am what I am. O sea, Pablo reconoce que es la gracia. So Paul recognizes that que lo ha llevado a ser un hombre excelente. The grace of God. Por la gracia de Dios soy lo que soy. That made him who he was. Mira, imagínate. Yo soy lo que soy. Imagine por la gracia. I am who I am. Si usted quiere llegar así, if you want to be here, tiene que estar en la gracia. You have to be in the grace. Porque la gracia es el poder y la guía del Espíritu Santo. Because the grace is the power and guidance of the Holy Spirit. ¿Cómo salieron después del aposento alto? How did they leave the upper room? Hablaban en otras lenguas. They were speaking in tongues. Hablaron al pueblo. They're speaking to the people. Y el pueblo decía, ¿cómo? Si ese Galileo lo conozco, ¿de dónde salió tanta sabiduría? Would say, what is this? This Galilean knows so much. Where does all this wisdom come from? ¿Por qué fue? Why was it? Por la gracia de Dios. Because of the grace of God. La gracia de Dios. God's grace. Es la actividad divina en nosotros. It is that divine activity of God in us. La gracia de Dios. God's grace. Es lo que él es lo que uno a uno le impulsa a hacer las obras de Dios. It's what pushes you to do the works of God. Es impresionante. How amazing. Y Pablo dice, Paul says, por la gracia de Dios soy lo que soy. By the grace of God, I am what I am. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. His grace has not been in vain toward me. O sea, vamos a ser útiles. So that means we're going to be useful. En donde vayamos. Wherever we go. Vamos a ser útiles. We will be useful. Cualquier cosa que hagamos va a ser una bendición. Anything that we do will be a blessing. Va a tener esa habilidad. It will have that ability. De llenar el lugar donde va. Of filling the place where you go. De la sabiduría de sus palabras, sus consejos. Of wisdom and counseling. No tenemos por qué vivir de cualquier manera. We don't have to live in whatever way. No somos mediocres por raza, color. We're not mediocre because of our race or no. Color. No. Somos herederos del reino de los cielos. We are heirs of the kingdom of heaven. Tú. You. Pero necesitas la gracia de Dios para salir a otra dimensión. But you need God's grace to move to a different dimension. Capturar la presencia de Dios. To capture the presence a través de of la alabanza. Through praise. La adoración. Through worship. El venir a las escuelas. As you come to the school. El servir como un servidor en las puertas. As you serve in the doors. Es decir, usted se va llenando en la medida que usted está dando. This means you're becoming full as you're giving. Va dejando espacio dentro de usted you're para que el Espíritu lo llene. And the Holy Spirit fills you. Por eso que usted no va a salir igual. And that's why you will never leave. ¿Cuántos quieren salir igual que como llegaron? Escuché bien la pregunta. Listen to this question. Porque a veces pregunto y levanta. Sometimes I ask and you can hasta say los amen. Pies levantan. Yo digo, very no. Easily. Diga con sinceridad. But sincerely. ¿Usted cómo piensa que va a salir? How do we want to leave this place? The same way we came? Porque usted decide. Because you decide. Por la gracia de Dios. By the grace of God. Yo soy lo que soy. I am who I am. Tres cosas necesitamos. We need three things. Tres cosas. Three things. La primera de ellas, ¿qué cosa es? What's the first one? No les escucho. Uno, dos, tres.
Perseverance. Segundo. Second. Fe. Faith. Y tercero. And third. Grace. La gracia. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Nuestro compañero. Our companion. Nuestro amigo. Our friend. Nuestro todo. Our everything. Gracias, Espíritu Santo, puestos de pie. Thank you, Holy Spirit. Please stand. Pónganse de pie. Please canten stand. La última canción, por favor. Please sing that last song. Canten, canten, canten la última canción. Vamos, chicos, rápido. Cristo, mi refugio. Dígalo, dígalo. Vamos a entregar nuestras vidas. Tú estás conmigo. Cantando. Nada temeré. Cantándole al Señor. Poderoso Dios. Poderoso. El Espíritu de Dios está descendiendo. Eres tú. Vamos arriba. The Holy Spirit is here descending. Y Cristo mi refugio. Ancla de mi fe. Tú estás conmigo. Cristo es mi refugio. Jesus is my refuge. Cristo es mi refugio, ancla de mi fe. Bendito Dios. Tú estás conmigo. Vamos a levantar nuestras manos. Nada temeré. Vamos a adorar juntos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú. Yes, yes. Solo nuestras voces. Not only our voices. Con todo el corazón, creyendo que el día de hoy believing that usted sale cualificado. You leave this place qualified. Para llevar bendición donde vayas. To take blessing wherever you ¿Estamos go. Listos? Ready? ¿Estamos listos? Ready? Solo nuestras voces, nuestras manos. Our voices and our hands. Cristo mi refugio. Aleluya, Señor mío, Padre. Trae tu unción sobre esta congregación, Señor. Bring your anointing to this congregation, Lord. Trae tu gracia sobre esta Bring congregación, Padre. Bring your grace upon this congregation, Father. Glorifícate, Padre mío, en esta Be iglesia. Glorified in this church. Es tuya, Señor. This is your church, Lord. Vamos, sigan cantando. Ustedes sigan, no paren. Mi refugio, ancla de mi fe. Oh, no te dejaré nunca, Señor, nunca. Oh, Lord, I'm not Te amo demasiado. I love you, Lord, too much. Te amo demasiado, Señor, mi Rey. I love you so much, my God, my King. Oh, Jesús. Vamos a orar. Let's pray. Si es tu deseo. If it is your desire abrazarte de Cristo y de su evangelio, to embrace sus manos. Christ and the gospel, just Reciba lift your hands. La gracia de Receive the grace of God. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, Father, in the name of Jesus, as a church, oramos por cada persona que está regresando a casa. We pray for every person that's returning está volviendo home, that's coming back a congregarse to congregate con los santos. With the saints. Los bendigo, Padre, en I bless tu nombre. Them, Father, in your Los name. Bendigo en tu santo y precioso nombre. I bless them in your holy name. Y te doy las gracias. And I thank you. Gracias. Thank Dele you. Gracias. Come gracias. On, just thank him. Dele gracias. Gracias. Say thank you, Lord. Gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen.